Hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz.
pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no, no. Sinceridad. Decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor.
manera. Hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía. Me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando dudo. Y si el sol se oculta, no me desespero. Yo no he de temer porque en ti espero. Te entregaste a ese tormento. Cuando te morías, por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día. Hablan, sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Oh, yeah. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio.
que siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh, yeah. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio. Estás contento. Eres alguien muy distinto. Cuando estoy contigo tengo paz. Siempre guardo en mi memoria el día que me diste libertad. Para mí ya es costumbre. Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre. Ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer lo que has hecho, Dios, conmigo. Es algo que no se puede esconder. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo. Por confiar solo en ti, hoy puedo descansar. En tu gloriosa paz. Oh, yeah. Tal vez si tú quisieras comenzar hoy de nuevo. Pero debes recibirlo allí dentro de tu corazón, y él podrá sanar heridas y no tendrás más penas ni dolor. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo. Por confiar solo en ti, hoy puedo descansar.
mal. Oh, yeah, yeah, yeah. Tú podrás descansar. Oh, no, no. Yeah, no, no. Podría mostrarte las cosas de un modo distinto. Podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo. Podría fingirte cariño y no tengo palabras. Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón. Ya me voy, como tú decías, yo era el idiota, o acaso ese objeto fácil de olvidar. Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste, otra lo dará. Fácil de olvidar, y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste, otra lo dará.
más cariño. Piensa y te pido mi amor. Junto con él sufro yo. No quiero que murmure en los oídos. Más que amigo, besos, mil besos de miel. Corren por toda tu piel, mi piel. Luego me dirás cuánto me amarás, estrechándome, Padre bueno.
Y si supieran también que él entregó su ser para que nadie muera. No. Me voy a la montaña buscando paz. Estoy tranquilo allí, rodeado por el viento. Y una figura empiezo a ver. Se me hace familiar, es el maestro. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está. Si hablamos de las cosas que suceden justo a nuestro alrededor. Oigan, que alguien me diga si estoy loco porque canto con firmeza y sin temor. Oigan,
El otro día me enteré de más maldades y nadie habla del amor. Oigan, ya estamos todos hasta el tope de problemas. Es nuestra casa, nuestra vida, nuestro mundo que se ahoga en tantas penas. Reflexionemos, reflexionemos. Oigan, volvamos a poner a Dios en nuestras vidas. Volvamos a decirle: Padre, me arrepiento, todo ha sido culpa mía. Te necesito. Ay, cómo te necesito. Ay, cómo te necesito, Dios tiene muchas bendiciones para aquel que tiene oídos para oír. Oigan, si el corazón endurecido se arrepiente, va a volver a sonreír. Oigan, el otro día me enteré de más maldades y nadie habla del amor. Oigan, nuestro futuro puede ser muy diferente. Imaginemos que podemos encontrar paz y amor entre la gente. Imaginemos, imaginemos. Oigan, volvamos a poner a Dios en nuestras vidas. Volvamos a decirle: Padre, me arrepiento, todo ha sido culpa mía. Te necesito, te necesito. Ay, cómo te necesito. Te necesito. Ay, cómo te necesito, Señor. Ay, cómo te necesito. Ay, cómo te necesito, Señor. Ay, cómo te necesito. Ay, cómo te necesito, Señor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, hermanos? Este es mi programa Hablo o me callo, desde aquí, desde Los Ángeles. Déjenme que los voy a habilitar a los que están aquí en Face, que ya me habían dicho: por favor, no nos dejes afuera y vamos a hacer lo que corresponde acá. Go live, pon go live. 3, 2, 1. Y ya estamos en vivo, ustedes están con ustedes también. A partir de la semana que viene, creo que voy a empezar con Periscope también. Así que bueno, prepárense, va a estar muy, muy entretenido todo esto. Sobre todo para mí, que tengo que manejar 3 cosas, 4 cosas a la vez, ¿no? Pero contento de haberlos, de recibirlos aquí en el programa Hablo o me callo. Y hablo, déjeme que me voy a sacar esto porque me siento más cómodo así. Una de las cosas que ustedes ya saben, que dentro de este programa Hablo o me callo, déjeme ver que estamos teniendo alguna conexión falsa ahí. ¿Qué pasó? Finish, try to reconnect. Ustedes que están en YouTube no tienen problema, pero estos que están aquí en Face, sí, I don't know why. ¿Qué pasó acá? Reconnecting. Alright. Oh, man. Y yo que quiero empezar con Periscope también. Pero déjeme que mientras hablo con ustedes, veo qué está pasando en la otra cámara, que me está diciendo que no tienen señal acá. Finish. Cancel. Try to reconnect. My goodness, I don't know why. No sé por qué. A veces pasan cosas que crees que está todo bien y por X motivo sale más o menos bien. Pero ustedes que están en YouTube,
La semana pasada estuvimos en Norfolk, yes, Norfolk en Virginia, y estuvo muy lindo, realmente nos encontramos con un panorama totalmente diferente, mucho campo. No sabía que había tanto campo ahí con gente que trabaja constantemente, tiene muy pocos lugares donde ir, entonces de golpe se encuentran con que aunque llueva igual van, ¿sí? Déjame, voy a poner otra vez todo lo mismo otra vez. Ok, y yo no sabía, mira vos, estaba mandándolo post, no, delete this one, delete it, y vamos a empezar de vuelta con YouTube, discard, ustedes entienden, ¿no? Lo que manejan, todo esto que manejamos nosotros ahora, saben que este lío es así. Ok, let's go, get out of here. Dame dos segundos porque quiero que la gente de Face también me vea. Y a veces se parece hace fácil, pero no. Ok, go live. Déjame ver qué está pasando acá. Qué increíble todo esto. Ustedes dirán, pero este es tu canal. Sí, es mi canal. Y en mi canal hago lo que quiero. Hasta arreglo los problemas que se presentan. Mira vos qué cosa, ¿no? Disturb, get out. Fuera de aquí. Go live. Aquí estamos. No, go live. Otro día te describo. Ahora vamos a hacerlo. 2-1. Y ahí está toda la gente de vuelta. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Sí? Bueno. Yo no sé qué pasa con la señal. A veces te dice la compañía que está todo bien y otras veces no está nada bien. Pero esto es así. Y como el director tiene el derecho de parar y empezar de vuelta, entonces como yo soy el director, tengo el derecho de parar y empezar de vuelta. Así que... para ustedes que están ahí, bienvenidos, estamos bien, ya, yeah. Estamos bien, live, good. So, les estaba diciendo que el fin de semana pasada, a los que estaban en YouTube, estuvimos en Norfolk, en Virginia, fue muy lindo, llovió, pero vino la gente igual, porque a veces tienen pocos lugares donde ir, y cuando viene un evento así que llama la atención, vienen. Este programa de hoy... le puse un nombre muy especial. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llama la atención, y me llama la atención a veces bien y otras veces mal, porque hablé esta mañana con una persona y me dijo, ¿podemos bajar tu programa a nuestra radio? Le dije sí. Y le digo, ¿por qué lo querés bajar? Me dice, porque se te ve creíble. Se te ve como durante todos estos años has guardado tu imagen, tu testimonio. Guardaste todo lo que nosotros queremos ver en la gente pública que dice que es cristiana, y lo guardaste, entonces sos creíble y queremos poner tu programa porque no mucha gente está hablando, casi ninguno está hablando lo que vos estás hablando. Y la realidad es que en Hablo o me callo, que para eso le puse el título del programa, Hablo o me callo es la intención es hablar lo que todo el mundo sabe, que todo el mundo no habla en el momento adecuado y delante de unas cuantas personas, por vergüenza, por miedo, por vaya a saber qué cosa, ¿no? Pero Hablo o me callo, creo que ese es el programa, que muchos de nosotros a veces queremos hablar en cualquier circunstancia ciertas cosas y no lo hablamos. Entonces, el programa te permite identificarte. Mucha gente me ha dicho, nos identificamos mucho con lo que estás haciendo. Y me dijeron, ¿podemos bajar el programa? Le dije que sí. Sí, por ahora es gratis, el programa lo pueden hacer tranquilamente. Después, más adelante veremos, porque la idea es incrementar, que no esté solamente yo hablando, haciéndolo dos veces a la semana, los martes y los jueves de 3 a 3 y media de la tarde, el programa. Y recuerden que a veces yo llego tarde o tengo que salir un jueves, y entonces el programa, en lugar de hacerlo el jueves, lo hago el miércoles, y hago martes y miércoles. Pero en realidad general la idea es hacerlo los martes y los jueves de 3 a 3 y media de la tarde, hora de Los Ángeles. Y hacerlo para identificarme, para que esa gente se identifique con lo que estoy hablando, lo que creo que nos hace bien, lo que es saludable hablar.
y tengo unas cuantas cosas para decirles. Primero, antes que me olvide, porque lo anoté acá y ya me estaba olvidando. Como también me olvidé de poner el metrónomo, pero ya está puesto también. Son muchas cosas, ¿no? Este fin de semana voy a estar en un hotel aquí en Los Ángeles, en el Westin Benaventure, donde vamos a tener una reunión de parejas que lo va a hacer la iglesia. Y la noche se llamó Par 17. O sea, parejas y año 17. El pastor de la iglesia es el pastor Jorge Peña, una persona que yo conozco hace muchos años y que me dijo, de alguna u otra manera tendrías que estar con nosotros, de alguna u otra manera, pongámonos de acuerdo con los costos, con los días, con los horarios, con los requisitos técnicos, de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo porque quiero que vengas a hablar por tu testimonio de 43 años de estar casado con la misma mujer, por tener un hogar como el que tenés, por predicar lo que predicas, por tu testimonio. Por eso le puse al programa, mi testimonio habla más fuerte que mis canciones. Y en realidad es así. Yo trato de cuidar mucho todo lo que es mi vida. Y pasa con el correr del tiempo. El de esta mañana me decía, sos creíble, por eso queremos ponerte en nuestra programación. Tenés un buen testimonio, está limpio. No es solamente las canciones que cantas. Hay algunas personas que cantaron canciones y que desaparecieron. No sé por qué desaparecieron. Mejor dicho, sí sé por qué desaparecieron. Solamente cantaban canciones, pero su vida era todo lo contrario de lo que decían las canciones. Y la verdad es que estamos en una época donde ya no hay más tontos, ya no hay más gente lenta. Hay gente que... lenta para entender cosas, ¿no? A eso me refiero. Hay gente que está estudiándote muy bien qué es lo que haces con lo que vivís. ¿Cuál es el testimonio público con el que cantás, en este caso mío? Y yo pongo canciones que le hacen pensar a la gente. Hacen pensar a la gente. Yo creo que es tiempo. Yo me acuerdo cuando salimos con Fonovisa aquí en Los Ángeles y para todos los Estados Unidos. Uno de los eslogans era música y mensaje. Y música, porque a la gente le gustaba la música. Estaba cantando, las canciones eran lindas, eran muy comerciales y eran muy profundas. Y dentro de todo eso también aparecían los otros que decían, qué linda su canción, pero ¿te diste cuenta que dice la letra? Sí, sí, pero qué linda la canción. Muchas veces la gente le presta atención solamente a la música y al contexto, pero no le presta atención a la letra. Y es lo que entraba a tener más peso la definición de música y mensaje. Y ahí es donde uno está dando un mensaje con la música que canta, con la música que muestra, pero el mensaje tiene que tener coherencia con la vida privada de uno, si no, uno es fake, es mentira. Mucha gente te habla de muchas cosas que parece que es todo color de rosa y que todo está lindo, pero habla una cosa y vive en otra. Cuando la gente te descubre que hablabas una cosa y vivías otra, ya no te cree más. Yo espero que ser lo suficientemente transparente para que en ningún momento me caiga de nada de lo que estoy hablando y lo que estoy predicando, porque la Biblia misma me lo dice a mí. Juan, mira que el que esté firme de no caer, y que si vos no te cuidas mañana, hoy está firme y está todo bien, mañana te podés caer. Mañana, 24 horas después. A veces menos de 24 horas, a veces dentro de 2 horas te podés caer. ¿Por qué? Porque la decisión final siempre va a estar en mí, tomar una decisión para un lado o para el otro, cuando llegue según la circunstancia que llega, ¿no es cierto? ¿Estamos bien acá? Sí, estamos bien. Entonces, mi testimonio habla más fuerte que mis canciones, tiene mucho que ver con mi vida. Y tanto tiene que ver a veces que algunas personas solamente quieren que cante, que no hable. Las mismas personas, a medida que yo voy haciendo conciertos y voy hablando con la gente, después al final predico la Biblia, predico este libro, y después me bajo y me voy. Y la gente que tuvo oído para oír, oyó cosas y dijo, este no está tan loco, este habla lo que es realmente la vida de todos nosotros. Por eso en Hablo o Me Callo mucha gente me dice, nos identificamos con lo que estás hablando y te seguimos en el programa. Y yo digo, bueno, en buena hora, ¿no? Porque... Uno hace este programa con la intención de llegar a mostrar otra cara de la realidad de todos nosotros.
Y la cara que yo quiero mostrar es la verdadera cara de nuestra realidad. Porque a veces le hacemos mostrar a la gente, le hacemos ver a la gente, o le queremos mostrar a la gente que nuestra realidad es otra, que siempre estamos bien, que siempre así, que todo es feliz, que todo está ordenado, que tenés los dientes siempre limpios, que hoy te sonaste los mocos porque y todo suena bien. Pero en realidad, la vida privada de cada uno, no solo la conoce uno, a veces la conoce Satán, siempre la conoce Dios, y a veces se enteran algunos de los familiares o vecinos. ¿No es cierto? Y yo trato de mostrar esto porque creo que es tiempo de cambiar cosas. Es tiempo de reaccionar a lo que nos conviene. Es tiempo de pensar de otra manera. O tal vez empezar a pensar. Porque hay gente que a veces tiene el cerebro pero no lo usa. Se le llena de tela araña. Es como que todo el tiempo están... wake up, brother. Este es el año 2017. Y en este fin de semana yo voy a tener oportunidad de hablar. La vuelvo a repetir donde queda. Esto queda en el Westin Benaventure de Los Ángeles. Y ellos prepararon títulos para presentar la cena de este sábado. Es una cena concierto. Ellos van a comer, después yo voy a aparecer al final, donde voy a cantar algunas canciones y voy a hablar sobre lo que es la pareja, lo que es casarse entre hombre y una mujer el año 2017, tener familia entre hombre y mujer, espermatozoide y óvulo, el ser creíble y no solamente decir que sos cristiano, sino mostrar en la vida cotidiana que lo que estás diciendo es verdad. Porque estamos muy decepcionados en muchas áreas, mucha gente está lastimada, mucha gente no cree más en nada, muchachos. Y por no creer más en nada, se pierden la oportunidad. Miren lo que digo, ¿eh? A veces nuestro cerebro dice, no, esto nada ya se le puede creer, a nadie se le puede creer. Tenés que hacer lo tuyo y lo demás no importa. Vos hacé lo que te parece que está bien, no mires ni a un lado ni al otro, no le creas a nadie, hacé tu vida. Hay un error grande como un planeta cuando uno piensa así. Porque uno no vive solo. Hay un programa donde... no sé si se llama Survivors, sobrevivientes, y los meten en una isla, hombres, mujeres, viven como en la prehistoria, desnudos, y comen lo que encuentran. ¿Qué está bien para traer un rating de una mentalidad que le gustan este tipo de programa? Está bien, es otra clase de programa, ¿ok? No vas a ver nada nuevo ni cuando estés vestido ni cuando estés desnudo, no. El tema es cómo son las condiciones, qué es lo que te rodea, cómo pensás, cómo... Y yo creo que hoy es el tiempo de sacarnos la careta de muchas áreas de nuestra vida para vivir respaldando lo que uno dice. Esto lo asocio con este fin de semana, con lo que voy a hablar, con el concierto que voy a hacer, con cómo vamos a convivir con los hombres y las mujeres que van a venir. Parece que hay casa llena. Estamos hablando de alrededor de unas 1,000 personas. Tal vez vengan más, pero hasta ahora me dijeron que alrededor de 1,000 personas son 500 parejas. Y es solamente para parejas, porque vamos a hablar lo que nos conviene hablar como parejas, como hombres y mujeres casados delante de Dios, qué es lo que conviene decir, qué es lo que no conviene hacer, según lo que habla la sociedad, que total vale lo que vale según la sociedad, que no tiene ni fe en Cristo, ni le hace caso a Cristo, ni le importa nada de Cristo. Nosotros, yo, somos diferentes. Pensamos que Dios existe y entonces vivimos con esos patrones. Y vamos a hablar lo que creo que es conveniente hablar. ¿Sí? Una de las canciones que yo escribí en los últimos tiempos, que salió primera en Estados Unidos, es una canción que se llama De Blanco Blanco. Y quiero leerles la letra. Yo la tengo en la memoria. ¿Ok? Pero la quiero leer porque quiero hacer stop en distintos lugares. Voy a parar porque... Quiero agregarle algo más de la letra, el pensamiento, lo que significa, la acción que se debería tomar según la letra que se escribió, ¿no? Estas son letras que yo escribo acá en este estudio, es un estudio privado mío, donde yo acá hago mi vida de músico, hago mi vida de cristiano, hago mi vida de compositor, de arreglador, de todo lo que tiene que ver con la música. Y yo escribí una vez y después que terminé de escribir, lloré. Pero es una cosa mía entre Dios y yo. Y terminé de escribir todo esto y lloraba porque digo, ¿qué me hiciste escribir esta vez, no?
¿Qué cosas que estarás pensando en tu inmensidad, en tu inteligencia, en tu soberanía, en tu creación, para que yo con mi pobre intelecto entendí que querías que escribiera estas cosas y lo puse a disposición de la gente? Lo canté afinado, lo canté bien arreglado musicalmente, pero lo canté con un mensaje y la gente entendió el mensaje porque algunos me dicen, wow, qué canción. Escuche lo que dice la canción que tiene que ver con esto. Mi testimonio habla más fuerte que, punto, 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 mis canciones. Pero mis canciones hablan esto. Pero yo tengo que respaldar con mi vida más que todo esto. Y dice la canción, me gustaría que te vistieras de blanco blanco. Me gustaría que te vistieras de blanco santo. Yo le puse a la canción, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, de blanco blanco, no gris. ¿Y saben por qué se los digo? Porque a veces se atreven algunos a decirme, ¿por qué le repetiste la palabra blanco? Entonces cuando me dicen eso es que yo ya me di cuenta que no entendió nada. Porque de blanco, blanco significa no de blanco gris o de blanco crema, clarito. No, de blanco, blanco. Y cuando viene la frase dice de blanco, coma, punto, blanco. Tiene que ser muy blanco, puramente blanco. Entonces sigue la letra. Me gustaría que te vistieras de blanco blanco, me gustaría que te vistieras de blanco santo. Me gustaría que no me mientas como me mientes. De nada sirve que hables de mí si no me sientes. Esto va para nosotros, no los de afuera de la iglesia, para nosotros los de adentro, que decimos que somos y con el testimonio dejamos mucho que desear. Y saben lo peor, es que la gente se da cuenta. Y Dios se dio cuenta primero que todos. Y Satán también. Sigo. ¿Qué cosas feas que se han cruzado ante mis ojos que me han llevado desde las lágrimas hasta el enojo? Mi pueblo piensa que yo no veo, que yo no escucho, que yo no siento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De haber ido a la escuela. Y también un poquito. ¿Conocimiento de qué clase de desarrollo mental y psicológico? Y también un poquito. Pero básicamente por falta de conocimiento de la Biblia, de la palabra que Dios nos dio. El mismo Dios que nos dio el cerebro para llenarlo de sabiduría, también nos dijo, no te olvides de esto, porque esto es la base, es el principio de la sabiduría que el mundo te va a hacer creer que es importante más que esto. Y esto te va a decir que esto es más importante que lo que te dice el mundo. No suena a trabalengua, ¿no? Espero que no. Entonces dice el estribillo, pero el amor que yo tengo contigo es un amor del que nunca me olvido. Dios no se olvida de nada. Va más allá de cualquier pensamiento, yo soy el que soy. Eso es una parte literalmente Biblia. Dios dijo, yo soy el que soy. Y la letra dice, yo soy, el que nunca te miento. Va un poquito antes. Va más allá de cualquier pensamiento, yo soy, el que nunca te miento. Eso en frase. ¿Ok? Y no te olvides que vengo a buscarte porque jamás he dejado de amarte. Está hablando Dios ahí, ¿eh? Yo escribo, él habla. Yo soy tu Dios, tu Señor, y te digo, y le dice a la humanidad, el Señor, vuelve al primer amor aquí conmigo. El primer amor, ¿a qué se le refiere? Al primer amor aquí conmigo, acá, con la palabra mía, con mi espíritu, con mi conocimiento, con mi compañía, con mi sanidad, con mi restauración, con todo lo que tiene que ver con Dios. Agarraron la onda de lo que estamos hablando, porque ¿saben? A veces la gente, a nosotros, nos hablan y estamos tan aturdidos de toda la gente que habla y habla y habla, que después cuando nos hablan y nos conviene escuchar, seguimos en ese aturdimiento y todo lo que nos convía, lo que nos convenía, prestar la atención, todo lo que estaban hablando, nos perdimos la oportunidad de escuchar lo que Dios nos decía. Porque créeme que Dios te habla, a vos y a mí. Lo que pasa es que habla muy suave, tan respetuoso, tan ético, tan amoroso, tan dulce es lo que Dios emplea para dirigirnos, para dirigirse a nosotros, que nosotros en nuestra brutalidad humana hemos desconocido cuando Dios nos habla. Nos hemos embrutecidos en cuanto a escuchar la voz de Dios.
entonces creemos que no existe, porque como no la escuchamos, parecía ser que solamente ese pedacito es para los religiosos, para aquellas personas que van a la iglesia, algunos de vez en cuando, pero digamos los que van a la iglesia y creen que hablan con Dios y levantan las manos, o a veces no la levantan, y para esa gente esto suena loco. Pero para nosotros los que estamos en la fe, que creímos, y yo personalmente vi un milagro de Dios, yo no estoy loco, yo sé lo que estoy hablando. Y póngame cualquier psicólogo delante mío que me puedo divertir más de lo que él piensa, con él. Pica el bigote. Dice en la segunda parte de la canción, te hiciste amigo de todo aquello que no conviene, que te ha alejado de mi palabra y que te entretiene. Agarrar lo que estás escuchando, ¿eh? Porque esto lo escribí yo, pero el autor es él. Te hiciste amigo de todo aquello que no conviene, que te ha alejado de mi palabra y que te entretiene. Es technology. Lo voy a agarrar, ¿eh? Esto que yo tengo acá, que es un contador que está yendo en contra, llevan 17 minutos con 21. Esta tecnología ahora tiene un contador que va a la inversa. Me está diciendo que ya van 17 minutos y que me queda casi nada de tiempo. Pero la misma tecnología nos permite meternos en cualquier lugar que no conviene. Te hiciste amigo de todo aquello que no conviene, que te ha alejado de mi palabra y que te entretiene todo el tiempo con esto, video game y lo que venga, más toda la basura que tiene el internet, aparte de tener todos los beneficios que tiene el internet, ¿sí? Ojo que soy bien balanceado en ese aspecto, ¿eh? Me gustaría que te acordaras de tu pasado. El pueblo mío se ha ido lejos, se ha equivocado. Me gustaría que te acordaras de tu pasado. ¿Saben cuántas veces yo miro para atrás y digo a solas, Señor, todo lo que me cambiaste por haberte seguido de los últimos 35 años de mi vida, no lo puedo creer? No lo puedo creer, muchachos. Dios me ha cambiado mucho la vida, me ha cambiado el pensamiento, me ha cambiado la forma de hablar, me ha cambiado la forma de mirar las cosas. Me ha cambiado mucho. Entonces, cuando yo leo, me gustaría que te acordaras de tu pasado. Yo sí me acuerdo de mi pasado, Padre, y lo digo a solas, ¿eh? El pueblo mío se ha ido lejos, se ha equivocado. He visto muchas personas que se cayeron de la fe. He visto mucha gente que habla una cosa y vive otra dentro de la fe. Hablo, me callo. Yo creo que conviene seguir hablando. Dice, te hiciste amigo de todo aquello que no conviene, que te ha alejado de mi palabra y que te entretiene. Me gustaría que te acordaras de tu pasado. El pueblo mío se ha ido lejos, equivocado. Pero el amor que yo tengo contigo es un amor del que nunca me olvido. Agarren esta, ¿eh? Porque Dios no miente y Dios no se olvida. Dios no es un ser humano. Dios es Señor. Pero el amor que yo tengo contigo es un amor del que nunca me olvido. Va más allá de cualquier pensamiento. Yo soy, el que nunca te miento. Y no te olvides que vuelvo a buscarte porque jamás he dejado de amarte. Yo soy tu Dios, tu Señor, y te digo, vuelve el primer amor aquí conmigo. Me gustaría que te vistieras de blanco blanco. ¿Por qué? Yo termino la canción así, porque creo que en el fondo, después que Dios nos tira la oreja, nos hace recordar de que sigue siendo Señor, le creamos o no, sigue existiendo, le creamos o no, sigue esperando que nos vistiéramos, que nos vestamos de blanco y blanco, porque él, en una parte de la palabra de él, dice que él va a venir a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga o cosa semejante, en medio de un mundo que está totalmente podrido y sucio. Qué difícil es mantener la ropa blanca en medio de la mugre. ¿Alguna vez intentaste estar vestido de blanco dentro de una carbonería y no ensuciarte? Es más o menos la evaluación que yo me hago cuando leo lo que él me hizo escribir. Yo quiero decirte algo. Hace un tiempo leí esto y hoy me vino otra vez a la mente y lo voy a leer otra vez porque creo que cada vez que se lee la misma parte de la Biblia, siempre se saca algo nuevo. Esto lo sé por experiencia. Porque muchas veces leo el mismo versículo y Dios me trae a la conciencia, me trae a la memoria, me trae a mi vivencia.
me trae distintas situaciones de la que me trajo aquella vez cuando yo lo leí en el pasado. Y dice en 2 Corintios 3, 2, nuestras cartas sois vosotros. Está hablando el apóstol Pablo a todos los que están en 2 Corintios, en el pueblo de Corinto. Los corintios recibían las cartas del apóstol Pablo, donde él escribía su forma de verlo, su forma de ser con ellos. Y yo creo que es un poquitito lo que hoy un pastor debería hacer con todo el pueblo. Una vez más me volví a enterar de que a veces, y esto pasó este fin de semana, porque vino bastante gente, pero podía haber venido más gente. Agarren esto, anótenlo y no lo borren. Pero algunos pastores, o yo digo que gente que todavía no creció, me voy directamente al punto, ¿eh? Me voy directamente al punto porque todo el mundo lo ve. Algunas personas se han hecho dueños de lo que no son, nunca van a ser y nunca fueron dueños de la grey de Dios, del ser humano que es representado en la Biblia por la oveja de Dios. Y se han hecho dueños y les prohíben ir a eventos. ¿Saben por qué se lo digo con mucha certeza? Porque este fin de semana terminó el concierto el sábado y el domingo, cuando terminamos la reunión en la iglesia, me puse a hablar con personas que me dijeron, algunos quisieron venir, pero otros no los dejaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la ignorancia, porque la ignorancia nos va a matar a todos, los que son ignorantes, no los otros. Yo espero nunca pisar el palito de la ignorancia. Espero tener la suficiente actitud o postura como para nunca negar que hay gente que no le gusta mi música. Y no porque no le gusta mi música, no tengo que orar por ellos. ¿Esto qué significa con lo que acabo de hablar? Significa que si vos sos el líder de la iglesia, no le prohíbas a tu gente que pase un momento agradable delante de Dios, sintiéndote el dueño y por miedo diciéndole usted no va. No lo hagas. Oí lo que te digo, no lo hagas. Escucha bien lo que te digo, no lo hagas. Porque Dios anota en el libro de la vida, les dijo y les prohibió que fueran. Y yo les quería decir cosas y ellos no los dejaron a que yo hable con ellos porque le prohibieron ir. ¿Estás escuchando bien? Duro, ¿no? Hace unos años atrás yo leí un libro, que no recuerdo el nombre, y a veces lo hablo, donde el pastor ocupaba hace unos 100 años atrás, 90 años atrás, en este país, la segunda figura en cada ciudad más importante. La segunda figura más importante en cada ciudad. Venía el alcalde, luego venía un pastor evangélico. ¿Por qué? Porque se lo tomaba y se lo veía con su testimonio. Hablaba más fuerte que las canciones, digo, que las prédicas que decían ellos. Se lo tomaba como personas balanceadas, serias, coherentes, buenas, honestas, transparentes, constructoras, inteligentes, bla, 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 bla. Todo lo que tiene que ver que se acerca a la figura de Jesús. Pasaron los años. Una de las cosas que me gustó de este país es que no esconden nada. Tanto lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Bueno, yo soy exactamente lo mismo en ese aspecto. Pasaron los años. Y del segundo lugar, un análisis que hizo una persona que lo escribió en un libro que yo lo leí hace como 20 años atrás, en Puerto Rico, en los edificios, en las salas que tenía la librería Betania en Puerto Rico. Y dice, del segundo lugar pasó a ocupar el 127. Y yo dije, el culpable soy yo, Señor. Yo, ser humano. Que vos, por los que tuvieron oído para oírte, los pusiste en el segundo lugar, en cada ciudad, para que haya más vestimentas blancas. Y algunos equivocados, llamémoslo así, aquellos que no crecieron en la fe, vamos a llamarlos equivocados y tercos,
y miedosos y no conocedor de los 66 libros, en su afán de querer cuidar lo que creen que es de ellos, les prohibieron ir a pasar un momento agradable y a que Dios les hable algo. Porque cuando yo termino los conciertos, yo hago un llamamiento, ¿sabían? Y a veces hago dos llamamientos, ¿sabían? A que vengan a recibir a Cristo, a que vengan a sanar sus cosas, porque cada uno sabe el paquete que tiene acá adentro. Y la persona que no está capacitada para discernir en el espíritu si la persona que tenés adelante tuyo, tu oveja, está en problemas, entonces esa persona no sabe que esa persona tiene problemas. Y quisiera ir a lo mejor a un concierto, a algún evento donde lo organiza otro, no ellos. Y por ahí Dios lo quería llamar ahí para decirles, no te preocupes por esto, yo te voy a ayudar. Yo nunca te abandoné. Y no te olvides que vengo a buscarte, porque yo nunca he dejado de amarte. Yo soy tu Dios, tu Señor, y te digo, vuelve al primer amor aquí conmigo. No importa cómo te sientas. Si sentís algo de Dios, si tenés ganas de pasar un momento agradable, sea quien sea, depende, o sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que promueve el Evangelio, que no les saca dinero a la gente por medio de los falsos profetas y maestros que se levantan y que en el nombre del Evangelio, sin conocerlo, sacuden a la gente. No, yo no hablo de esto. La persona de Dios, cuando viene un evento de Dios, doblando rodillas, siente paz y se va. No se le ocurra a ninguno seguir diciendo, usted no va. No lo hagas. Mira lo que te digo. No lo hagas porque a lo mejor Dios está en el asunto y yo creo que cuando vos te estás poniendo más en cabeza y líder a ese nivel, en lugar de ser pastor, Dios puede hablar con nosotros de una manera que nunca lo esperamos. Un poco más dura de lo que imaginábamos. Por ser tercos. Recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel por ser duro de servir. Que gracias a eso aparecimos nosotros, porque nosotros no éramos el pueblo de Dios. Entonces cuando alguien de alguna congregación quiera ir a un evento cristiano, en serio, donde se predica la palabra de Dios, donde el que viene tiene testimonio después de muchos años, no de cualquier petardo, ¿eh? No. Estamos hablando en serio. Si la persona que viene tiene un testimonio, deja que tu gente vaya. No le pongas el palo en la rueda porque se la estás poniendo a Dios, el palo en la rueda. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ponerse a discutir con el Señor es algo muy, muy difícil, donde te aseguro ya y te lo firmo, nunca salís ganador, siempre salís perdedor. En la discusión, no en el resultado. A lo mejor Dios en su amor te perdonó y te sacudió un par de veces, mientras se sacudió, ahí es donde me refiero. Después que te sacudió un par de veces por ahí, te despertaste que sí, yo era el culpable, por eso me pasó esto. Fomentá la relación entre las iglesias, porque las iglesias están cerrándose en Estados Unidos. Fomentá la relación entre los jóvenes de las iglesias. Mira que a lo mejor hay hombres en tu iglesia que no les gusta ninguna mujer, como una vez me lo dijeron, 5. No nos gusta ninguna mujer de acá, ¿qué hacemos? Y revolea los ojitos, flaco, porque la vida tuya es tuya. Orá a Dios y fíjate bien de no agarrar cualquier cosa. Y es viceversa, tanto mujer como hombre. No le pongas el palo en la rueda a ninguna persona que quiera ir a algún evento cristiano de verdad. Porque las iglesias necesitamos estar unidos. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar unida. Hoy más que nunca la iglesia necesita tener una cabeza. Y la cabeza, y no hablo de una persona sola, hablo del cuerpo de Cristo. Necesitamos tener a la cabeza personas que sean inteligencias, mantas, mansas, humildes, cautos, balanceados, amorosos, genuinos, transparentes, inocentes, sabios. Hoy más que nunca necesitamos eso. Porque mientras no hagamos esto, otras iglesias, de otras culturas, de otras iniciativas, de otros dioses se están levantando. Y Dios está tomando nota de todo lo que está pasando por culpa mía. Yo, ser humano, no Juan Carlos Fernández, ¿eh?
yo, ser humano. La culpa es nuestra. América se va a levantar siempre y cuando la iglesia cambie. La iglesia tiene que tomar una actitud del año 2017. Par 17 va a ser este sábado, aquí en Los Ángeles. Va a ser una reunión donde voy a hablar de la importancia de ser verdadero cristiano y cristiana, verdadero matrimonio de Dios, verdadero sacerdote en la casa por el hombre y la mujer sumisa que atiende lo que el hombre está liderando en la casa, porque está viendo que ese hombre está prendido a Dios. Entonces, ese es el orden de Dios. Si no, se repiten un montón de frases para cuando vienen eventos de pareja que no sirven de nada, porque los testimonios hablan más fuerte que las canciones, digo, que la realidad de cada uno de nosotros. Ya tengo que ir. Ya somos 32 minutos y me pasé. Nos vemos el martes. ¿Qué les parece si seguimos hablando un poquito de todo esto? Porque creo que es el tiempo. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, está hablando Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente se da cuenta qué clase de vida cristiana tenemos. Nos vemos el jueves y seguimos hablando de esto. Un abrazo fuerte, queridos. Señor les bendiga. Gracias por estar ahí en YouTube. Gracias por estar en Face. Espero que haya salido bien, porque yo puse un star nuevamente para que empecemos a transmitir sin publicidad de nada, ¿ok? Un abrazo fuerte. Nos vemos el jueves de 3 a 3 y media de la tarde. Y vamos a seguir hablando entonces. Sí, bastante interesante. Hay mucho paño por cortar acá. Hay mucho por decir. Y el que tenga oído para oír, oiga. Nos vemos el jueves. Un abrazo fuerte, queridos. El Señor les bendiga. Y lo que no hice el jueves de la semana pasada, voy a hacer ahora. Voy a terminar el programa como lo entré. Dame un segundito que ahora vas a ver lo que hago. Queridos, para ustedes que están en YouTube, un abrazo fuerte. Nos vemos el jueves. Chao. ¡Pum! Y empezó de vuelta. Para ustedes que están en Facebook, escriban. Historia de los zapatos que cantaban. Sí, y lo hacían muy bien, ¿eh? Bueno, comenzamos. Oigan, en una tarde de invierno fría, una persona venía caminando bajo la lluvia y cuando llegó a la esquina, en el callejón, dio vuelta la cara hacia la izquierda y vio algo que le llamó la atención. Estaba al costado de un gran bote de basura. Entonces comenzó a acercarse hasta ahí. ¿Y qué descubrió? Un par de zapatos viejos, rotos y sucios, temblando de frío y llorando. Pero él no se dio cuenta de eso. Claro, es que nunca nadie imaginaría ver un par de zapatos temblando de frío y llorando. Pero eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. De pronto la persona se agachó y con la mano derecha los recogió. Y comenzó a mirarlos y los daba vuelta para un lado y los daba vuelta para el otro. Luego los envolvió en un periódico viejo y se los llevó. Él nunca imaginaría lo que iba a suceder con esos viejos zapatos. Esa persona resultó ser Yoyo, el zapatero de la esquina. Él dijo, estos zapatos también los voy a arreglar. Siempre va a haber alguien que los necesite. Yoyo era una persona de buen corazón que todo el tiempo pensaba en cómo ayudar a los demás para que esta vida les sea mejor y más fácil. Al día siguiente, Yoyo se despertó muy temprano y dijo, hoy comenzaré a arreglar el primer zapato. Sí. Se apresuró a tomar el desayuno y luego, como era su costumbre, se dirigió al trabajo y llegó a su zapatería, que quedaba justo en la esquina. La puerta de entrada llamaba mucho la atención. Tenía la cara de un zapato visto de costado, un poco roto y con la parte de adelante levantada de tal manera que parecía una boca grande. Y todos los niños que pasaban por ahí
querían ir a visitar a Yoyo, solo por entrar a un gran zapato. Ese era el mundo de nuestro amigo Yoyo el zapatero. Yoyo entró en su zapatería y en el momento que se dispuso a trabajar con el primer zapato dijo: "Le tomaré una foto primero, si no, nadie va a creer lo que pasó aquí". Yoyo sabía cómo hacerlo porque él había ganado el premio al mejor zapatero del mundo. ¡Wow! Bueno, esta historia continúa en el próximo capítulo. Los espero, ¿eh? Ahora continuamos con la historia de los zapatos que cantaban. Yoyo, el mejor zapatero del mundo, comenzó su trabajo. Agarró el primer zapato y cambió toda la suela. Luego lo movió para el otro lado y con algunos clavos le agregó un talón nuevo. Cosió lo que estaba descosido y todo iba tomando forma. Le puso ese líquido restaurador de cuero y la transformación comenzó a verse. Luego usó esa pomada especial que tenía porque él quería verlo brillar. Luego lo llevó a la máquina de sacar lustres. ¿Y saben qué? Poco a poco, lo que parecía que no servía para nada, comenzó a lucir todo lo contrario. Parecía un zapato nuevo. Yoyo dijo en voz alta: "Buen trabajo. Como se ve ahora, nadie va a creer como estaba antes. Es que solo hay que ponerle amor a las cosas, saber cómo hacerlo y ya está". Yoyo había trabajado todo el día y de pronto se preguntó: "¿Pero qué hora es? Son las 10 de la noche. Ya es muy tarde. Mejor dejo todo como está y mañana sigo con el otro zapato". Sí, mañana sigo. Comenzó a prepararse, dejó el martillo, los clavos y se encaminó hacia la puerta de salida. Se puso su abrigo, una bufanda, apagó la luz y cuando abrió la puerta sintió el abrazo de un viento frío y dijo: "Ajá, parece que comenzó el invierno". Rápidamente le puso llave a la puerta y se fue a su casa. Después la zapatería quedó en silencio. Y se escuchó una voz diciendo: "Ya se fue". Y la otra voz dijo: "No, todavía está ahí". Y la otra voz contestó: "Te digo que ya se fue, ya no hay ruido". Y la voz del zapato viejo dijo: "Bueno, entonces ahora que estamos solos, prenderé la luz. A ver, déjame verte. ¡Wow! Déjame ver del otro lado. Realmente luces como un zapato nuevo. De solo pensar que mañana me toca a mí, no voy a dormir en toda la noche". El zapato nuevo le dijo: No, más vale que descanses. A partir de mañana ya no serás el mismo y todos nos verán como un par de zapatos nuevos". Y el otro le dijo: "¿Como antes?". Y el nuevo le contestó: "Sí, como antes". Les dije que la historia era emocionante, ¿no? Los espero en el próximo capítulo y seguimos. Y él siempre estará contigo.
necesidad de un amor profundo. Niño, tierno eres aún para comprender la maldad del mundo. Niño, en Cristo Jesús puedes encontrar un amigo fiel. Te regalará la felicidad y Él siempre estará contigo. Vuelve a sonreír, que Jesús te ama. Vuelve a sonreír y su nombre alaba. Que ángel de Dios cuidará de ti. Descansa. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Oh, yeah. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio. Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio.
y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio.